La cita es ahora en Diarte, conversamos con Dionisio Soler y vemos un poco los exámenes que se realizaron el fin de semana anterior. Sí, un fin de semana muy agitado realmente, ni bien llegado de Buenos Aires el viernes, empezamos con exámenes y hoy sábado todo el día hasta más o menos las 21 horas y mañana continuamos domingo otra vez. ¿Qué es lo que se pretende con este examen en esta época del año? Tenemos dos exámenes en el año, dos cuatrimestrales. Este es el primero donde evaluamos hasta dónde llegamos con el programa de estudio, cómo avanzaron los chicos, en qué tendríamos que ajustar más y si ya podemos pasar a una segunda etapa. Cosa que en el examen de diciembre, ya sobre fin de año, en el último cuatrimestral, todas las cosas bien ajustadas porque es nuestra maestra cabecera de Buenos Aires. ¿Todos los chicos de Diarte participaron hoy de este examen? Todos, sin excepción. Desde los más chiquititos hasta, bueno, los cursos superiores que van a estar mañana. ¿Qué se viene para este mes de julio? Volvimos a reeditar un éxito, pero con unas novedades y unos ayornos, digamos, ¿no? O sea, esta va a ser Barbie y las princesas, una historia fantástica que mezclamos un poco la Barbie con todas las princesas y los príncipes de los cuentos. Eso va a ser la escuela el día 10 de julio en el ciclo nuestro anual del Niño en Movimiento. Y por otra parte están todos los talleres mostrando los distintos ritmos y todo lo que han aprendido durante el año. Síntesis que se puede hacer. Para mí altamente positivo, terminando la primera parte del año y con éxito, creo que por lo que vi en los exámenes estamos muy bien y ya nos vamos a quedar las vacaciones trabajando seguramente para la segunda parte del año que hay muchas novedades y podemos ir felices y contentos a tomar por lo menos una semana de las vacaciones porque hemos trabajado a conciencia. Bueno, muchas gracias Dionisio, como siempre. Gracias a ustedes.